Llevo ya varios vídeos hablando de nieve, de esquí y me había olvidado totalmente de hablaros de las partes que tiene un esquí. Bueno, un esquí tiene la pala, que normalmente tiene que ser de largo 10 centímetros menos que tu altura. Eso es lo que recomiendan y es lo que ahora son esquís de carving, que tienen una forma redondeada por arriba, son más estrechos y por detrás abren un poco la cola, pero terminan recto. Bueno, el esquí tiene esas palas, que son dos, una para cada esquí. La parte de abajo tiene una superficie que desliza bien y que normalmente se encera para que no se queden frenados los esquís. Y después, en la parte de arriba, lo que tiene son unas fijaciones. Las fijaciones son unos mecanismos que sujetan la bota y que tienen, puedes regularlos con distinta intensidad para que salten en el momento, o sea, que se te suelte el esquí cuando te caes y le pueden poner en el sitio donde los alquilas con distinta intensidad. Si eres principiante, no conviene que vaya muy fuerte la fijación, porque eso hará que si te caes, te caigas con los esquís y es más fácil que te hagas daño. Entonces, lo normal es que cuando te caigas, que se te suelte el esquí. Es un poco rollo porque después vas a tener que ir a buscarlo y sabes Dios dónde acabó el esquí, pero es más seguro. Y las fijaciones, para ponerte la bota de esquí, tú metes la punta y después colocas el talón en la parte donde está el final de la fijación, presionas y entonces se levanta una palanca. Cuando te quieres quitar la bota, lo que haces, esa palanca que está arriba, la tienes que bajar, apretar para sacar la bota. La puedes bajar con el bastón, apretando con el bastón, o bien con el otro pie la pisas y la aprietas para que te suelte la bota. Las fijaciones también tienen que ajustártelas en el sitio donde alquiles los esquís para el tamaño de tu bota. Los esquís normalmente tienen las fijaciones según el tamaño, para un tamaño de pie de esa altura, pero tienen cierto margen para que las puedan regular. Y no te preocupes porque en los sitios de alquiler de esquí normalmente tienen esquís para todo el mundo y botas para todo el mundo, tienen muchísimo material. Si vas pronto vas a tener los más recientes, los más nuevos. Si vas tarde te tocarán los que son un poco más antiguos. Hasta el próximo programa sobre esquí.